Bueno, señores, muchas informaciones que ustedes tienen que conocerla, porque están pasando aquí y allá noticias que son algunas muy alentadoras y otras desalentadoras. Sí, así como usted lo oye, otras desalentadoras. Y hay unas muy alentadoras. ¿Por qué? Porque hablan de cosas positivas. Por ejemplo, hubo una noticia que ocurrió ayer, que fue la muerte de Vido Medina. Pero lejos de ser una noticia desalentadora, es una noticia alentadora. ¿Por qué? Porque fallece a los 92 años una figura que por muchos años dio ejemplo en República Dominicana de cómo debe comportarse la gente con ética, de cómo debe comportarse la gente con ética en este país. Asimismo, como usted lo oye, dio José Joaquín Medina ejemplo. Vámonos, Arnold, con las noticias que son noticia en este día. Jenny Berenice, las 14 cooperaciones contra la criminalidad organizada han generado reacciones. Pero dice ella, Jenny Berenice, que ellos, los que están en la Procuraduría General de la República, junto con Miriam Germán, no le tienen miedo a nada ni a nadie. Que no le tienen miedo a esas amenazas que le están haciendo en algunos estamentos. Que no le temen a nada ni a nadie. Eso ha dicho Jenny Berenice Reynoso, refiriéndose a esas amenazas. Señores, como les decía hace un momentito, los estudiantes se quemaron. Otra vez, se quemaron los estudiantes dominicanos. Evaluación de educación no arroja progresos de aprendizaje escolar. No arroja progreso de aprendizaje escolar. O sea, no se está logrando nada. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos en la misma de siempre. ¿Qué problema es? El departamento aeroportuario recibe licencia ambiental. ¿Para qué? Para construcción del aeropuerto de Pedernales. De Cabo Rojo, allá en Pedernales, se va a construir un aeropuerto y ya tienen permiso ambiental para hacerlo. Ángel Hernández, el ministro de Educación, dice que la educación en República Dominicana está estancada, pero métele un cambio pesado para que salga de ese estancamiento que tiene. Algo tiene que lograrse, ¿verdad? Chino, chino, algo tiene que lograrse. Señores, recesaron otra vez la audiencia de Coral y Coral 5G para el próximo viernes. El viernes seguirá esa audiencia. En otra información, desarticulan una banda que envenenaba a ancianos para quedarse con sus casas. ¿Usted escuchó esto? Una banda que se dedicaba
a envenenar ancianos para quedarse con su casa. Señores, se están oyendo y viendo cosas, cosas extrañas, muy extrañas en estas sociedades. ¿Qué cosa esta? Esto no fue aquí, señores. Sí, porque la gente, yo una vez cree que fue aquí, eso fue en Polonia, que la Fiscalía de Varsovia informó que procesará a un grupo de personas que presuntamente asesinaron a 5 ancianos con alcohol adulterado para quedarse con sus propiedades. Ahí está la aclaración, porque después dicen que yo dije aquí, no, no, aquí. El gobierno de Luis Abinader anuncia que tendrá la colaboración de Waze para reducir tiempos de congestión vehicular. Pero yo no sé si eso tendría que hacerlo el gobierno, porque yo pregunto, así como quien no quiere la cosa, pregunto yo, ¿y cuáles son los conductores en República Dominicana que todavía no utilizan Waze? Porque eso es una aplicación que casi todos los conductores la estamos utilizando. Todo el que se desplaza de un lado a otro en República Dominicana, la aplicación que usa es Waze, porque nos lleva y nos trae. Así mismo es. Rodríguez Marchena. Ay, apareció otra vez. Roberto Rodríguez Marchena será el nuevo coordinador de comunicaciones de la campaña de Abel Martínez. Así lo comunicó el propio Rodríguez Marchena, quien dice que estará muy contento con esa asignación que le ha dado el candidato presidencial. Rodríguez Marchena. Ay, Rodríguez Marchena. Tal vez tú crees que es lo mismo que cuando tú estabas en Palacio. Sí, tal vez. Lula dice que fue absurdo que países democráticos reconociesen a Guaidó en Venezuela. China enviará el martes un civil al espacio por primera vez. Ahí está. Un civil va para el espacio por primera vez, enviado por China. Ahí está, para que usted lo vea. China mandando por primera vez un civil al espacio. Danilo Medina dice que Francisco Javier seguirá trabajando en el PLD, que en el PLD no está pasando absolutamente nada. Nada. Un hombre serio, apegado. Un hombre serio, muy serio y apegado a los principios. Así definieron a José Joaquín Vidó Medina varios de sus compañeros que fueron a sus funerales allá en la funeraria Blandino, y ahí pues hubo muchas expresiones. Un hombre serio, apegado a la moral. Amigos despiden a José Joaquín Vidó Medina. Así andan las noticias, señores, en este día. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa que, como siempre, trae muchas, muchas informaciones que usted tiene que saber en este espacio, que día tras día, pues busca la manera de mantenerles enterados de lo que está pasando aquí y allá. De lo que pasa aquí y allá. Ay, ay, ay. Pero cuántas cosas hay sobre el tapete. Arno, vámonos de una vez a los detalles
de las noticias que son noticias en este día.